de mayores éxitos y nos mantenga más cohesionados y unidos a los integrantes de nuestra cooperativa. Entonces vamos a ver hacia la Cámara, párroco, para que usted mande este mensaje y nos haga nos enriquezca espiritualmente a todos. 3, 2, 1, 0. Sus palabras, párroco, le escucha aquí nuestro directivo, el señor Serra, para que esto sea prosperidad y cohesión entre los cooperativistas. Bueno, pues mi deseo fundamentalmente es que esta empresa siga adelante. Todo trabajo tiene un sentido cristiano, tiene un valor redentor si es ofrecido a Dios. ¿Vean? Pues vamos a pedirle a Dios que todos los que laboran en este lugar, pues sepan darle un valor redentor a Dios. Ustedes desde aquí, desde este lugar, desde su trabajo, tienen la oportunidad de hacer de las cosas ordinarias, cosas extraordinarias, cosas importantes. ¿Vean? Pues vamos a pedirle a Dios que los bendiga, que los haga seguir adelante. Y yo les voy a dar la bendición a ustedes. Pongan sus manos así, extiéndanlas. Señor Dios Todopoderoso, envíe su auxilio y su bendición sobre ustedes. Los ilumine, los bendiga, bendiga sus intereses, sus familias, sus vidas, intereses y trabajos. Y a todos los suyos, Dios les evite todo mal de alma y cuerpo. Por Cristo nuestro Señor, amén. Felicidades, que Dios los bendiga. ¿Quién no tomó un refresco pascual alguna vez? ¿Ya? Todos, todos, de alguna manera, directa o indirectamente, estamos involucrados con esto, ¿verdad? Y deseamos lo mejor a ustedes. Que Dios los bendiga, ¿eh? Señor, unas palabras también al párroco que tuvo la generosidad de venir a visitarnos hasta nuestra mesa. Señor Serra, por favor. Yo creo que en agradecimiento de todos los que componemos la cooperativa, a todos los trabajadores que formamos parte de ella, nos da mucho gusto que esté con nosotros en este 23 aniversario y sobre todo conmemorando un año más dentro de este mercado mexicano de las bebidas. Y como usted decía, ¿no?, básicamente la marca de la cooperativa Pascual, tanto Lulú, Boeing, es una marca muy representativa aquí en México por muchas generaciones y esperemos seguir siendo esa marca representativa para esas nuevas generaciones. Muchas gracias por estar presente en este 23 aniversario. Gracias. Ya lo hicimos con los directivos, pero ellos son los compañeros cooperativistas que hacen posible que esta cooperativa sea la más importante en México y en América Latina en estas gaseosas y en estas bebidas naturales. Le pido, párroco, y con esto estamos cerrando nuestro ejercicio de comunicación, también se dirija a ellos y les mande sus palabras, por favor. Bueno, muy bien, pues felicidades antes que cualquier cosa. Yo quiero pedirles a ustedes como empresa, como personas que laboran en este lugar, que no olviden que el trabajo es bien importante ante los ojos de Dios. Todos de alguna manera a lo que hacemos, por muy insignificante que sea, porque ante Dios no hay nada insignificante. Todos podemos darle un valor redentor a lo que hacemos, si lo hacemos por amor a Dios y en nombre de Él. Ustedes de aquí llevan el alimento a sus familias, entonces pues todo esto es muy bueno. Vamos a pedirle a Dios entonces que siga colmando con sus bendiciones a cada uno de ustedes, a sus familias. Por eso yo les doy la bendición, Señor Dios Todopoderoso, envía su auxilio y su bendición sobre ustedes, los ilumine, los bendiga y les evite todo mal de alma y cuerpo. Por Cristo nuestro Señor, y adelante, que Dios los bendiga. Felicidades. Le agradecemos que esté ahorita con nosotros, que esté con nosotros y que siempre nos acompañe en el próximo año, que lo esperamos aquí, Padre. Se lo agradecemos mucho. Con toda la familia, todos los compañeros, también lo esperamos aquí. Sí. Que nuestra cooperativa esté a la cabeza en la República Mexicana. Palabras finales, Padre. No, pues vamos, que como empresa sigan adelante siempre. Pues vamos a pasar por situaciones adversas, pero ya lo escuchábamos en el Evangelio. Vea, todo aquello que se cimienta sobre roca firme va a permanecer inamovible. Y esa es una empresa firme. Prueba de Dios que ha superado muchos problemas, muchas adversidades. Nos da gusto verlos unidos, verlos en armonía. Esto es bien importante, vea. Silencio. Bueno, para estos compañeros también un profundo agradecimiento porque dieron su vida trabajando. ¿Algún palabras finales que quiera usted expresar y que sirvan también para crear conciencia entre los sectores nacionalistas del país de que los trabajadores unidos podemos vender nuestros productos y al mismo tiempo impulsar la mejoría de vida? Yo pediría que sigan el ejemplo del trabajo que nosotros estamos realizando, que
sean más cooperativas y que estas cooperativas tengan el apoyo suficiente. Peña. Catarino Mejía Sergio, operador de empacadora. Tengo aquí 23 años. Pues echarle más ganas, sacar nuestro producto al 100% de primera calidad. Y pues no faltar al trabajo. Yo en todo este tiempo que tengo, pues nada más de incapacidades, pero muy pocas, no, nunca he faltado a mi trabajo. Soy, ¿cuántos años en la cooperativa? 22 años cumplidos. Muy buenas tardes y buen provecho para todos. Recogí comentarios de cada uno de los cooperativistas y me decían ellos, lo importante es no faltar a nuestras labores, porque estamos demostrando, palabras de sus compañeros, nuestros compañeros, a las transnacionales y a la competencia, que hoy estamos más vivos que nunca. Así es. Yo creo que la cooperativa es una alternativa, como se ha dicho, se ha manifestado siempre. Es una alternativa trabajar en grupo, en organización. Es fundamental que todos los trabajadores nos organicemos. Y aquí estamos juntos. Es el 23 aniversario que estamos festejando con resultados favorables para todos los cooperativistas. Yo creo que eso no es cualquier cosa, ¿no? Somos reconocidos en toda la República por organizaciones, por el gobierno, por empresas, empresarios, y la cooperativa pues ahí figura, ¿no?, entre las mejores hoy en día. El cargo que desempeña y el nombre para la ubicación de todos los compañeros que lo vean, lo observan en internet y lo escuchan en ABC Radio. Okay, mi nombre es Gregorio Orozco Rollar, soy presidente del Consejo de Vigilancia. Lo escuchábamos hace unos minutos con Gregorio, sí. Y finalmente recordó a los que ya no están presentes con nosotros. Por supuesto que sí, una felicitación a todos sus familiares que aquí están presentes y que la lucha de ellos no fue en vano, ¿no? Aquí estamos presentes y estamos con el proyecto cooperativo. Don Gregorio, por último, ¿qué recomienda este universo, esta fuerza de trabajo de cooperativistas para mejorar las tareas en el 23 aniversario, 24 y los que vengan, que seguramente sean muchos? Bueno, pues seguir trabajando como hasta ahora y mejorando en todos los aspectos. Hay gente nueva, hay gente que viene atrás de nosotros y esa gente le debe echar ganas. Saben que trabajando como hasta ahora los resultados se dan y aquí estamos, ¿no? Buen provecho para usted. Compañeros, ¿cómo llega la sociedad cooperativa en este 23 aniversario? Pues muy fortalecida, yo creo que ahorita, más unida que en años anteriores, por la situación problemática que se ha dado respecto a las contingencias que tenemos de los terrenos. Y ahorita es cuando más fortalecida está la empresa, hay una unión muy fuerte, todos estamos unidos para seguir adelante. Evidentemente, para el conocimiento de todos los compañeros, voy a solicitar el cargo al interior de la cooperativa y su nombre. Jorge Vázquez, miembro del Consejo de Administración, comisionado de Contabilidad e Inventarios. Para que esta cooperativa sea transparente, particularmente en ese manejo de sus finanzas, ¿qué se hace y qué se recomienda? Bueno, lo recomendable es de que siempre estemos bien con Lolita, que todas las empresas mexicanas nos alineemos para estar en la economía fuerte del país, que nadie le escatimemos nada a los impuestos que tenemos que pagar, porque esa es la base y el futuro de las empresas y de México. ¿Qué mensaje envía, no solamente en este 23 aniversario, 24 y los que vengan, a todos los que creen en la fuerza de trabajo de nuestra cooperativa? Bueno, que tomen como ejemplo esta cooperativa, que es de trabajadores y de mexicanos, y que sí podemos los trabajadores administrar empresas. Que lo tomen como ejemplo y que le echen ganas y van a ver que sí se puede. Muchas gracias por sus palabras. ¿Algún mensaje final? Pues muchas felicidades a todos los trabajadores de la cooperativa por haber soportado la lucha durante 23 años y a seguir soportando por otros 50 más. Muchas gracias. Mucho éxito para cada uno de ustedes. Continúen.
quedaron, los que en la huelga se quedaron, reciben un merecimiento, un reconocimiento, que por ellos también estamos aquí, ¿no? Tantos años que llevamos de cooperativa, se los merece, se los beneficio a ellos, ¿no? También. Evidentemente, para el conocimiento de los compañeros, el cargo que ostentan y por supuesto su nombre, porque lo vamos a ver en la transmisión de internet. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Saldaña y soy comisionado de Contabilidad Inventarios 2. Inventarios, a manera de resumen, ¿qué dice inventarios para todos los compañeros cooperativistas? Sí, es relacionado a los almacenes, a las bodegas, a la logística del producto, eso está a mi cargo toda esa área. ¿Cuáles son los grandes retos de este 23 aniversario, el 24 y los que sigan para nuestra cooperativa? Sí, es seguir abasteciendo al público de nuestro producto, que está muy bueno, ¿no? Y yo se los recomiendo. ¿Mensaje final para la audiencia, para los compañeros? No, pues, muchas felicidades, se lo merecen de tanto esfuerzo que han logrado en estos 23 años. Muchas gracias y buen provecho. Disposición de trabajo para que esto crezca más, que no hay que ser conformista, que digamos que con lo que ya tenemos es suficiente, no. Esto va a ser para muchas generaciones. Entonces, yo les diría que pues que le echen ganas, que apoyen en todos los departamentos según su responsabilidad, tanto como ventas como interior, y que pues como sea hay una honestidad y que haya una comunicación entre compañeros. ¿Para qué? Para que no simplemente yo sé lo que sé y no puedo transmitir a otro, que dejemos el egoísmo de que todo lo que yo sé no puedo enseñarle a otro. Yo creo que si no hay una comunicación y nos podemos entender de cómo manejar esto, esto puede llegar muy lejos. Entonces, sería esa la recomendación a todo el personal que labora en esta grande empresa, porque sí, es una grande empresa. Sí, sería todo lo que les digo. Antes que nada, muchas gracias por su presencia y es un orgullo para todos que estén con nosotros festejando este 23 aniversario de éxito con esta gran empresa que ha manejado y se ha mantenido durante 23 años con una producción de calidad. Gracias a todos los compañeros que han aportado su granito de arena para que esto siga y siga creciendo. Ese logro, ¿a qué se atribuye independientemente a nuestra fuerza laboral aquí presente? ¿Qué visión, qué cultura del esfuerzo y qué cultura de proyección? Esto es en base a mucho esfuerzo que ha tenido toda la gente, ya que Comisión de Educación se ha encargado de capacitar a todos los trabajadores con lo que les respecta a su trabajo y de la misma manera a nivel cultural, de forma cooperativa. Todos hemos caminado hacia un mismo lugar, hacia un mismo rumbo, siempre buscando lo máximo para la cooperativa. Ante los retos de la competencia siempre van a ser muchos, ya que el mercado día a día es más peligroso, pero con mucho esfuerzo, cooperación y superación, que es lo que nos ha mantenido siempre unidos y siempre fuertes, eso es lo que nos va a continuar seguir avanzando día a día para seguir creciendo. La Comisión de Educación se ha esforzado para capacitar y seguirá capacitando a todos los trabajadores a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad. No importa lo que quieran estudiar, la comisión y la empresa siempre los ha apoyado para que sigan avanzando y que todo eso sacrificio que están haciendo, toda esa inversión para la educación se va a ver. Este magno evento que estás viendo, donde hay más de 3.000 trabajadores, que es la ocasión única, porque no ha habido otro evento como este. Los hemos intentado y creemos que hasta ahorita ha sido satisfactorio, nos creemos satisfechos, porque las personas que fueron invitadas, que fueron relacionadas,
estamos disfrutando un poco de lo que realmente es la cooperativa Pascual. Quisiéramos que estuvieran todos los trabajadores, sabemos que es un poquito difícil, pero esperemos que no sea la última vez y que para la siguiente ocasión pues estén todos los que de una o de otra manera están en las ventas, en la producción, en todo, que al final de cuentas pues somos como una familia, y esperemos que ustedes nos sigan apoyando con sus comentarios buenos o malos para seguir creciendo y seguir dando satisfacciones a nuestros clientes, que al final de cuentas son los que nos dan de comer. Gracias a ustedes, gracias a todos los que hicieron a cabo este evento. Entre los retos, la competencia y al mismo tiempo el destino y futuro de nuestra cooperativa, ¿qué mensaje le envías a ellos? Pues antes que nada, mira, nosotros invitamos a toda la comunidad Pascual a que den su máximo esfuerzo para que siga creciendo esta cooperativa, porque es un ejemplo para toda la clase trabajadora de México. Y yo digo que los que vienen atrás de nosotros son los que le tienen que echar ganas para que demostremos que los obreros sabemos administrar una cooperativa. Finalmente, y luego de reconocer que los días no han sido fáciles para nuestra cooperativa, resolutivos judiciales, el mismo lugar donde nos ubicamos, ¿qué indica eso, además de la cultura del esfuerzo? Nosotros quisiéramos permanecer en nuestros terrenos, pero sabemos que tenemos que apegarnos a la ley, y si no tenemos el apoyo del gobierno, pues sabemos que tarde o temprano tendrán que reconocer que si esta cooperativa sigue adelante, sabrán que donde quiera que nos vayamos, vamos a seguir trabajando por el bien de México antes que nada. Nuestra función, nuestra misión es generar empleos. Es eso más que nada, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, que seguramente habrán de reconocer cada uno de los compañeros que trabajan. Mi nombre es Ramiro Salguero y gracias por haberme participado en esta noble causa para toda la comunidad Pascual. Gracias. A ustedes, compañeros. Que hoy en la actualidad existen pocas empresas mexicanas 100% como la nuestra. Es una cooperativa, me siento muy orgulloso de pertenecer a la misma, puesto que es una empresa que brinda la oportunidad de crecer individualmente y en conjunto, como hasta ahorita lo ha hecho. Son 23 años que muchos compañeros lucharon desde un principio, mas sin embargo nosotros como generación nueva somos una gente muy de mucha sangre, con muchas ganas de trabajar y sacar adelante esta empresa, que no es una empresa transnacional, sino es una empresa 100% mexicana. ¿Qué mensaje le envías a esta fuerza de 4,000 trabajadores que están aquí reunidos para salir adelante y derrotar a la competencia? Pues yo creo que no hay otra más que consumir puras cosas mexicanas, que hoy en día somos invadidos por muchas empresas transnacionales, mas sin embargo hay mucha gente que ha hecho conciencia de eso. Yo creo que nosotros como trabajadores empezamos por ello cada día y echarle muchas ganas como país que somos, ¿no? Para tu tarea, para tu familia y para la causa de nuestra cooperativa. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios que pertenezco a esta cooperativa Pascual, para así mis hijos sigan adelante y tengan un beneficio para ellos mismos de la cooperativa, ya que mis padres fueron socios fundadores y gracias a él estoy aquí en esta cooperativa. Porque gracias a ella estoy saliendo adelante con mis hijos, ya que pues es una empresa 100% mexicana. Pues sí, pues mucha gente se había puesto a la cooperativa, pensaban que no iba a salir adelante, pero ya se ve que pues ya está el 23 aniversario y esta empresa sigue creciendo pues al 100%. Vamos, que le sigamos echando más ganas todos los trabajadores en cada uno de sus desempeños en el trabajo que tiene, encargados de turno, los gerentes, que apoyen más a las ventas y que la gente que consuma el refresco Boing, que es 100% mexicano.
para los más de 4.000 que hoy están aquí presentes, porque retomo las palabras del párroco, en la unidad hacemos la fuerza. Con tu nombre, el cargo que ostentas y qué mensaje envías a esta fuerza de trabajo. Adelante, perdón y buen provecho. Gracias. Pues estamos aquí orgullosos de pertenecer a esta cooperativa. Mi nombre es Rafael Guido Silva, pertenezco al área de compras. La verdad me siento muy a gusto en toda esta gente, que de alguna manera estamos en esta lucha, que es el movimiento cooperativista, y que todos estamos participando a llevar a cabo esta empresa más arriba. No voy a hablar más de la competencia, son buenos, pero nosotros somos mejores. Y así todos los productos que manejamos en la cooperativa están en todos los mercados, infantil, juvenil y en eventos, todos estamos presentes en nuestro producto, todos podemos. ¿Cuáles son los retos para que nuestra cooperativa se permanezca al frente? Siempre ofreciendo los productos de primera calidad, como hasta ahora lo hemos hecho, dándole trabajo a mucha gente en el campo mexicano, aquí en la ciudad. Digo que todo eso, y unidos y conservando nuestra calidad de 100% mexicana, vamos a salir adelante. Comentarios finales para los más de 4.000 que estamos aquí presentes. Y que esperemos que siempre todos los caminos nos sigamos igual, uniendo como hasta ahora. Muchas gracias y buen provecho. Sí, claro. Mi nombre es Carlos Pérez Chaboya, soy integrante del Consejo de Vigilancia. Y como no, para mí es un orgullo brindar unas palabras de aliento y de agradecimiento a todos los trabajadores, ya que gracias al esfuerzo y al apoyo de todos los que de alguna manera formamos parte de esa cooperativa, se ha logrado que esa cooperativa siga a la vanguardia en este su 23 aniversario como una de las principales empresas refresqueras en el país. Gracias a todos los trabajadores, gracias por ser como son y gracias porque con su granito de arena han contribuido para el engrandecimiento. Bueno, siempre la unidad es forma, es nuestra principal arma ante las adversidades, la cooperación que siempre nos ha caracterizado como hombres de lucha a todos los trabajadores. Yo siento que eso, la unidad y nuestro empuje por ser mejores cada día, nos han llevado a ser una empresa de éxito y de alguna manera brincar cualquier obstáculo que se nos oponga para el desarrollo de nuestra empresa como una empresa 100% mexicana. Por último, su mensaje a quienes lo escuchan, compañero cooperativista. Primero que nada, pues muchas felicidades a todos mis compañeros por estos 23 años de vida en la cooperativa y por participar y ser parte de una empresa 100% mexicana que siempre se mantiene a la vanguardia, no solo en México, sino en todo el mundo. Es un ejemplo a seguir de las cooperativas en el México. Muchas gracias por sus palabras que seguramente serán valoradas por los compañeros. Aprovecho. Llegamos de esta transmisión y agradezco solamente a los integrantes de Sociedad Cooperativa nos permitieran transmitir con ustedes en este pleno. Gracias y nos vemos en el 24º aniversario de nuestra Sociedad Cooperativa. Éxito y prosperidad para los más de 4.000 que la conformamos.